¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Placer en saludarles. Estoy muy contento. Hoy estoy muy contento porque recibo aquí en esta casa en Conversacando a un personaje que tiene mucha historia. Aunque es un muchacho joven, mucho más joven que yo. Tiene su historia, tiene cosas que contarnos. Es actor, es director, es esposo, es buen esposo. Ante todo es una persona educada. Es un tipo que se ha formado en esta industria y lógicamente vive de la competencia, está pendiente de los ratings, está pendiente absolutamente de todo, porque ese es su negocio. Me alegra mucho recibirlo hoy al señor Baroni. Don Henry, muchas gracias. No, don nada, no empiece con el... Eso de que usted me lleva muchos años, sonó tan lindo. Qué bien le queda ese color a usted. Sí, vio, es un poco de cambio, ¿no? Cuénteme una cosa, usted se está luciendo muy bien, además del boxeo, usted se ha operado. Dígame la verdad, usted es un hombre honesto. Yo soy un hombre honesto, Yo me hago mis cosas, me cuido mucho. Yo siempre ando delgado. Por ejemplo, ahora dejé el dulce, toda clase de dulce lo dejé. Entonces, cuando me da ansiedad de dulce, como frutas. Y ahora acabo de ver videos suyos, no, porque antes, ¿no fuma más o qué? Yo no fumo, hace ya 4 años dejé de fumar. Soy un hombre muy... ¿Quieres muy... que diga la verdad o...? No. Yo lo he visto escondido fumando, usted escondido, yo lo he visto escondido fumando atrás de camiones. Yo hice una novela con su señor y usted estaba fumando en la parte de atrás, cosita, pu. Pero cigarrillo a eso, cigarrillo que hay que fumar rápido que nadie vea. No mienta. No, yo no fumo así ya desde 2012. Dejé de fumar. Qué bueno saber de ti siempre y qué bueno verte bien. Incluso a nivel personal, te veo un tipo que sobreprotege mucho a la gente, tienes mucho cariño hacia el colega. Se te respeta muchísimo, que es una cosa importante, y más en un medio donde estamos mucho más de fauna que de otra cosa. Sí, sí. Entonces yo creo que es muy importante eso. ¿Cómo te sientes con todas estas cosas? Muy bien, muy bien. Ha sido mucho trabajo, Henry. Esta es una profesión, lo que yo hago, que es esta profesión de ser actor, de ser director, de ser productor, de estar siempre metido en este medio. Pues de alguna manera es una profesión que la da los años, ¿no? Yo estudié dirección de cine y televisión en España. Pero al final, cuando volví de estudiar dirección de cine y televisión en España, me di cuenta que no sabía absolutamente nada. El verdadero estudio y el verdadero análisis y el verdadero conocimiento de esto me lo ha dado el tiempo, me lo ha dado la experiencia. La calle, estar el día a día. Los errores. Los directores que te han dirigido, me imagino, exacto, que rescatas cosas importantes de cada muy uno. Muy importante, sí. Porque para mí, por ejemplo... Ser dirigido, siempre he dicho que yo cuando dirijo, aprendo mucho de los actores, porque los veo en escena. E incluso las cosas que no debes hacer, claro. Que eso es muy importante, también, que hay que tenerlo bien también. Claro. Sí, sí. Las cosas que no debo hacer, que esas son muy importantes. Pero, y cuando actúo, aprendo mucho de los directores, también de las cosas que no se deben hacer y de las cosas que se deben hacer. Hay directores que aún me sorprenden y me dejan absolutamente... maravillado con su forma de expresar, con su forma de retratar. Pero yo también, que yo sé que de repente tú no lo quieres decir, pero hay otros que no. Hay otros que no. Hay otros que no se puede aprender absolutamente nada de ellos, exacto, ni siquiera los buenos días, porque te das cuenta que no es cierto. Exacto. Y más pasa en esta industria tan competitiva, pues es una cuestión que competimos a diario, que estamos todos los días pendientes, esto, aquello, y nunca, o jamás, o últimamente yo lo estoy viendo, que hay cierta gente que no es feliz con el éxito ajeno. Sí, sufre mucho. Sufre mucho con eso. Sí, sí, sí. En mi país decimos que la gente no se muere ni de cáncer ni de infarto, sino que se muere de envidia. De envidia. No sé cómo dirán en el tuyo. Eso es algo parecido. Es algo parecido. Entonces, nada, y afortunadamente, en mi caso, una de las cosas que he aprendido es a disfrutar del éxito de los demás, aprender del éxito de los demás. Y saborear el éxito de los demás, porque es un medio donde el éxito de los demás es un éxito nuestro, porque al final de cuentas, es un medio corto, es un medio pequeño, no es un medio tan grande como la gente cree, y que las producciones marchen y que a las producciones vaya bien, es una bendición para todos. Lo que pasa es que también vienes de un pasado, vienes tu formación, digamos, desde muy temprana edad participas en obras de teatro, debutas en televisión. Tu mamá, estamos hablando de una gloria del espectáculo colombiano, es una mujer de un inmenso respeto, es una de las señoras que más respeto tiene el pueblo colombiano, no solamente la industria, el pueblo colombiano por ella. Entonces tú todo esto
te alimentaste desde muy temprana edad, para ti no te puede sorprender algunas cosas, porque tú lo viviste a diario. Sí, de acuerdo. Entonces, no te puede sorprender muchísimas cosas porque ya tuviste con tu mamá. Lo que hoy estás viviendo, de repente lo viviste con tu mamá también. Sí, 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 es un poco como que yo no me acuerdo de no haber estado acá, de no haber estado en un estudio de grabación, de no haber estado con las luces, con las cámaras, con los micrófonos, con todo esto, como que no tengo memoria de no haber estado nunca o algún día en esto. Cuando era niño, mi mamá iba a grabar sus cosas y, por supuesto, yo muchas veces salía del colegio y en lugar de irme directamente a la casa, me iba al estudio. Y en el estudio, el maquillaje, hacía las tareas. Entonces, yo no tengo otra vida realmente. Claro. Cuando regresemos a comerciales, vamos al primer corte comercial, cuando regresemos de eso vamos a conversar un poco de esos inicios, desde los primeros días. Okay. Desde ese momento que acompañabas a tu mamá. Y todo el mundo cree que toda tu carrera empezó con el famoso Pedro el Escamoso. Cosa que fue un momento importantísimo en tu carrera, se tiene que recordar tranquilamente ese momento. Pero vamos a hablar porque en esa vida personal del Pedro el Escamoso, del baile, del pelo, de toda esta cosa, hay un pasado actoral, claro. Pero también hay un inicio, que es el inicio de tu vida, donde aparece un momento muy doloroso en tu vida. Y eso, de eso podemos hablar. Vamos a conversar siempre y cuando tú quieras. Claro. En este programa es una conversación, porque de repente tú te quedas en silencio, no quieres decir absolutamente nada, y me dejas mal a mí. No. ¿En serio? Me deja más y no me lo merezco. No, Henry, eso no va a pasar. Ya regresamos. Eso no va a pasar. Hoy, Don Barón y con nosotros. Ya regresamos.